y muy buenas noches, amigos. Y esto, como es, bueno, ¿qué va a ser? Pues como siempre, Universe Fire. Pues como siempre, esos nervios, esas cositas, de directo, ya sabéis que yo aquí estoy en directo. Bueno, como nuestros compañeros de deportes, que ayer finalizaron temporada, un saludo muy grande para Mundo Mestalla, mandarles un fuerte abrazo hoy. Y bueno, muchísimas gracias por esa temporada tan bonita que han hecho en esta casa, en esta gran casa, que es FTV Valencia y F Radio. Bueno, también darle la enhorabuena a nuestra compañera Aida, porque hay que decir que se ha empezado a superar, ¿eh? Y bueno, darle la enhorabuena, que se ha tirado al toro ya sola, y hay que decir que muy bien, ¿eh? Por fin. Y bueno, vamos a presentar como siempre a mis cuatro chicas, porque para mí son cuatro chicas. Mira, ¡uy! Mira dónde está el problema. Anda, hacedme un favor, compañeros, bajadme un poquitín el altavoz, porque me está acoplando. ¿Es el altavoz? Sí, es el altavoz lo que acopla. O sea, tal cual, ¿eh? Tal cual. Porque... ¡Hola, Giorgio! ¡Uy! ¿Ves? Se te oye. Esto está muy potente, ¿qué voz, Ron? Vale, es el altavoz, compañeros. Y bueno, sí, ahora enseguida os doy paso a vosotros. Aún no os he dado paso, aún no se os ve. No os preocupéis que no se os ve. Hoy voy a hacerlo así, plan, no quiero que me vean a mí, que la gente se canse de verme hoy aquí a mí. O sea, que luego digan que no salgo en la tele. Bueno, como veréis, aparte de, evidentemente, el programa de las fallas, aparte de Universe Fire, voy a aprovechar hoy un poquito para comunicaros una nueva incorporación en el programa, un nuevo programa, más bien dicho, una nueva producción de Universe Fire muy prontito, que es el programa, bueno, ¿veis dónde estoy? Pues dentro de muy poquito veréis el nuevo programa que se va a gestar aquí dentro, desde esta cabina. Lo dejamos ahí. Quiero que la gente tenga ganas de a ver qué ocurre. Y bueno, compañera, ¿ya tenemos bajado el volumen? Sí. Pues nada, vente a tu sitio que te voy a dar plano, que si no se te ve ahí rarito, raruno. Bueno, tenemos el micrófono abierto ya, compañeros. Ya tenéis el micro abierto y vamos a empezar, como siempre, saludando a la parte más femenina de la emisora. ¿Qué talón? Sí. Es la parte más femenina de la emisora, quieras o no. Bueno, a ver, estoy en medio. Bueno, pero para mí es lo más femenino de la emisora. Anda, que está bien. Joder, mi vida. Buenas noches. Buenas noches, compañero. ¿Cómo va la cosa? Muy buenas noches. Después de un fin de semana muy intenso. ¿Cómo de intenso? Muy intenso. Muchos cambios. ¿Hay cambios en tu vida? Sí, muchos cambios, muchas cosas. Aún te falta una cosa. Cambiarte el color del pelo, ¿eh? Ah, eso me queda poco ya. Vale. Ese es el único cambio que te queda. Me van a tomar bastante el pelo. Ya me lo han tomado bastante, pues me lo van a tomar más. Ese ha sido bueno, ese me lo voy a apuntar. Entonces, después de un fin de semana intenso, que ahora hablaremos del famoso domingo, esa famosa Champions, tenemos esos premiados. Sí. Y cómo sí, estuvo el domingo. Y nada, pues aquí un martes más. Bueno, vamos a seguir saludando a más compañeros. En este caso, Maite Rosellón. Muy buenas noches, compañera. Hola, Sergio. ¿Cómo va la cosa? Muy bien. ¿Preparada ya para el viaje a Cuenca? No. Hombre, eso enseguida. Ah, vale. No le hemos dicho nada a Aida. Si se quiere venir, ahora se lo comentaremos. Ahora se lo comentamos. Bueno, Aida, muy buenas noches. Buenas noches. Te vimos ayer, te vemos hoy. Estoy más repetida que la sopa de estrella. Te hemos visto esta tarde porque hemos puesto la reposición. Ah, sí, mira qué bien. O sea que Aida, es como yo ya, ¿eh? Nada, la ya cadena, ya eres como bien. Yo. Ya sí, ya estamos más vistos que el TV. Bien. Por cierto, un gran programa el del otro día, un gran programa el de ayer. Una gran invitada, la verdad, grandes sí, invitados, verdad. Ajá, porque hay que decir cierto. Que, vamos, para mí fue un encanto, una maravilla ver cómo venir desde Alicante a que los entrevistemos, telita marinera. Además, una sorpresa, en el repertorio y la experiencia que tenía. Una experiencia brutal, ¿eh? Y la historia. La verdad es que nos enganchó, ¿eh? Un programón. Y muy buenas, sí. Compañera Paula Zaragoza. Muy buenas noches. ¿Cómo van las redes? ¿Tenemos algo ya? Sí, tenemos algo por aquí. Bueno, pues cuéntanos. Pues nada, tenemos a Carmen Perales que nos dice un hola. Bueno, es un ok, pero... Como que un hola. Y Quique Talón, Aida Piñeiro y cuatro personas más que se unieron. Las cuatro personas más no me salen. Pero estáis muy saludados todos. Lorena. Silvia, que nos dice hola chicos, portaría bien. Carmen Perales, hola mi cielo, muy guapos todos. A ver qué nos traes hoy. Eso es Carmencita. Uy, qué miedo. Besito, Carmencita. ¿Sabes quién es?
Sí, claro. Vino a vernos a la cabalgata de Lina. Sí, la nuestra comercial. La pobre. Es verdad. Que... Uy, yo todavía no me he recuperado del hospital, la verdad. Una de nuestras todavía no, todavía no. Bueno, vamos a seguir. Y espérate que yo no he acabado. Es que te iba... Encima me cortas cuando voy a nombrar una de nuestras fieles seguidoras. Venga, dime. A nuestra Lorenita, mi chica guapa. Nuestra que nos que ve desde Cuenca. Nos dice hola, hola, algo se avecina. ¿Ves? Ya hemos dado nosotros adelantos. Concepción de las nos saluda. Hola chicos, hola Lore. Hola, y Concha. Giorgio, que se unió y nos dice hola, que vengo de junta. Vengo de junta, por favor, la delegación de medios. Me ha mandado ya los nombres de los nuevos delegados de cada cosa, porque me gustaría leerlos. Sería o sea, eso, sí. Además darlos así en plin, vamos, casi en directo, porque realmente pues estamos ya casi ahí. Se supone que lo han mandado. Sí, se supone que sí, que aún no ha llegado. O sea, que supongo que llegará en breve. Bueno, compañeros, esta semana hemos tenido muchísimas cosas. Este fin de semana ha sido frenético. Sí. Yo he tenido hasta comunión y todo, imagínate. Uy. O sea, ha sido frenético en todos los aspectos. Estaba yo pensando que había tenido yo este fin de semana. Yo he tenido de que me acordaba. Ah, vale, yo qué sé. Memoria de boquerón muy pequeño, como la mía. Totalmente. Si tú no te acuerdas, telita marinera, ¿eh? Sí, ¿verdad? Mal lo llevamos. Y bueno, que. Vosotros tuviste folclore, sí, no, vosotros teniste folclore o musical, sí. Ah, sí, bueno, tuve musical. Vale, ¿y folclore? Musical. ¿Folclore musical? Bueno, tuvimos, que la verdad, pues, yo lo voy a decir, fuimos Maite y yo, ahí para contaroslo hoy, fuimos a Drede, a ver solo para contaroslo hoy. Ah, solo pues para bien. Eso. Vale. Fuimos claro. A la feria de Paterna, de, bueno, pues parecía también la feria un poco de comercio, ¿no, Maite? Parecía... Pues sí, porque había de todo. Había de todo, dentistas, floristas... ¿Había dentistas? Sí. También. Chiste, ¿no? Ah, sí. No, pues sí que había. Y hay que decir que estaban en la florista, había un, era y una era de una floristería, ¿no? Y fue la casualidad que había unas rosas de estas de tallo súper largos, son súper complicadas. Qué bonito. Y daban, te hacías una foto, te la hacían, se ve que luego la publican, imagino, en la página de la floristería. Y entonces dijimos, Maite y yo, uy, rápidamente nos hacemos una foto. Entonces yo me hice una rosa y él se hizo con otra. Oye, unas rosas preciosas duran. ¿Y la foto? Montón. ¿Dónde está la foto? La foto, ahora la foto. Ahora te la enseñamos. Maite, quiero ver la foto. Y la verdad, y luego, bueno, vimos que hicieron un espectáculo de folclórico, hicieron danza del vientre, hicieron zumba, hicieron hasta un de estos allí de las. ¿Y eso cuándo fue? El sábado por la tarde. Vaya. Hicieron como los carnavales, las pasacalles, las chirigotas. Hicieron una chirigota, la verdad que estuvo bastante interesante, nos reímos bastante y ya yo, porque yo por la noche fui a ver el musical de Dirty Dancing. Por favor. Que tengo que dar la enhorabuena porque la verdad que es fantástico. Pero bueno, ya se fue el domingo de Valencia, fue la última función el domingo ya. Qué bien. Pero oye, ¿quién fue a ver la verdad? Sí, día 20. Adiós. Y la verdad que estuvo impresionante. Unos bailes, la verdad que enhorabuena desde aquí a todos. Qué bien. Y bueno, y el domingo estuvimos en la Champions. La Champions, que ahora hablaremos de esa Champions. Por supuesto, de los playbacks. Hashtag dichosos, como diría Boro. Chuns molen mes. Y bueno, ahora hablaremos de esa famosa Champions. Sí. ¿Tenemos noticias esta semana, compañeros? ¿Tenemos alguna cosita? ¿Qué tenemos? Poquito. Es que en breve, semana, poquito. Que en breve empezamos con las preselecciones, ¿te parece poco? En breve ahora hablaremos de ese tema, que ya ha salido publicado hace un momento una cosita. Pues ahora hablaremos de ello. No tenemos mucho, ¿no? Tenemos lo último que publicamos ayer. Sí, los cuadros, básicamente los cuadros de honor que hemos hecho. Uh-huh. Sí que... ¿Cargando? Ah, vale. Pues nada, carga. Está cargando. Pues desde aquí darle las gracias a esos cuadros de honor que hemos podido estar esta semana. La verdad es que me lo he pasado muy bien, me he reído mucho. ¿Puedo corroborarlo? Me lo he pasado genial. Un saludo muy grande también, muy grande a la Falla Mercado de Castilla, que como siempre nos acogió como si fuéramos falleros de la comisión. Y también un saludo muy grande a Olta, que también, vamos, como si fuéramos de la comisión también. Porque Correcto. Realmente yo me lo pasé bomba y disfruté un poquito. Por cierto, tengo ganas de ir a la falla de Aída. Lo dejo ahí. Pues cuando el domingo. Estoy en ello. Me tienen que confirmar ya. Y bueno, ya vamos a darles aquí el aviso a las fallas de mañana, que tenemos que ir de visita, ¿no, compañera? ¿A qué fallas tenemos mañana visitaremos? Correcto. ¿Mañana que te acuerdas de las que vamos a visitar? Espérate, la segunda sí me acuerdo. De la primera era... madre, es que ya son tantas y he estado con listados encima esta tarde y todo que ya se me bueno, va pues la pelota. Bueno, pues desde aquí a las fallas que vamos a visitar mañana, muchísimas gracias, solo ya vamos ya por abrirnos la puerta de Casal y poder disfrutar de esas entrevistas tan divertidas. Bueno, te digo, ya las tengo aquí. Venga.
Vale, la primera a la que vamos es José Benlliure, Vicente Guillot, y a la segunda Rafael Albiñana. Pues nada, desde aquí darles las gracias, lo dicho, que bueno, que siempre que nos abren las puertas, pues para nosotros es un placer poder disfrutar de ellos. Bueno, vamos a hablar de... dime. Ay, yo digo, tengo aquí ya cargado, yo digo las últimas noticias que tenemos, ¿vale? De la falla TAU de Cullera, que formaliza ya lo que son los contratos, ¿vale? Para los artistas. Que tienen a David Sánchez para la falla grande y ¿dónde está el...? Ay, madre, perdonadme. Gonzalo Rojas por segundo año consecutivo para la fallita infantil. Muy bien. Y ya luego, y ya pues lo que viene a continuación, que ya es la Champions. Ya es la Champions, que ahora mismo Quique Talón nos va a contar por encima. Quique Talón. Y Maite Rosselló. Bueno, pero Quique nos va a contar por encima primero. En primera fila, que con perdón de la palabra, ya se puede decir, vimos bragas, vimos de todo. Claro, llevan vestidos las muchachas. Vimos de todo, la verdad. Y fue la verdad que un lujazo, lo puede decir mi compañera Maite, que yo sí que he estado varias veces por concurso, pero en Maite nunca había estado. Bueno, ahora Maite nos lo dirá, ¿no? Fue en primera fila y fue, bueno, una maravilla. Y bueno, vamos a decir los premios. Vamos a ir diciendo desde mejor decorado, mejor actriz, mejor actor. Las tres fallas, bueno, que se quedaron, digamos, fuera de los premios, pero sí que tuvieron su accessit, como que fueron a participar. Menos mal. Y luego tuvieron los premios del sexto al primero, iremos diciendo. Entonces, bueno, empezamos por el mejor premio, mejor decorado, que fue para la falla Antonio Pardo y Voltán, de Torrent. Luego fue premio mejor actriz para Noelia Muñoz de la falla Plaza de Lepanto de Benetuser, que buen interpretó el papel de Winnie Houston, el gran guardaespaldas de esa falla, y la verdad que a mí me gustó bastante, la verdad que la chica subió llorando y súper emocionada. Sí. Y luego premio a mejor actor para Mario Codoñer de la falla Antonio Pardo y Voltán de Torrent. Qué buen interpretó también un poquito. Bueno, las tres fallas que se quedaron, sí, pero la verdad es que también se lo curraron, hay que decir que todas las fallas se curraron y hubo mucho nivel. Maite también lo puede decir y Sergio, que hubo muchísimo nivel, y hay que decir que las juntas locales nos comen a Valencia. A ver, eso a lo mejor por no alusiones, venir aquí. Por alusiones a eso que acaba de decir Quique. Efectivamente, las juntas locales nos comen a Valencia. A día de hoy, si Junta de la Fallera abriera el concurso, las juntas locales, las fallas de Valencia no irían. Las no sé cosas yo dónde me voy a son. Participar. ¿El qué? Que ya sé yo dónde me voy a ir a participar. Donde no debes de ir. Dame caso. Sí, sí, sí. Es oye, donde... ¿por qué no? Hombre, si quieres exhibirte, encantada. No, pero a mí me gusta ir con gente que sabe y que tienen claro. Para ahí bien puestos. No, es que, bueno. Vamos a ver. Ya, bueno, ya veremos. Vamos con los tres accesos, que son Falla Plaza, Doctor Valle Yacentes de Godella, que creo que fue el de Chicago, si no sí, me recuerdo sí, mal. Que bueno, la verdad... Fue un playback. Que era el que estaba el chico chica, acuérdate. Sí, fue un playback que, a ver, para Godella, a lo mejor para el concurso, era el ganador, ¿vale? Pero aquí sí que veía mucho nivel, y entonces no estaba mal el playback, la verdad es que te explicaba la historia de la película Chicago. Pero bueno, Maite también nos puede decir cómo lo vio. Sí, Maite. Mía, a ver, opinión, por favor, opinión tuya. Yo hice la entrevista de ellos por la tarde. Sí. Y la principal me dijo a mí que ellos sabían que iban a quedar de los últimos. Que le reconocían el nivel que tenía el concurso, pero que para ellos el premio era estar allí. Entonces, yo creo que los que van saben más o menos dónde se pueden posicionar. Sí. Bueno, luego continuamos con la falla Plaza Rodrigo de Sagunto, que el año pasado ya fueron y nos llevaron La Bella y la Bestia. Bueno, La Bella y la Bestia. Y este año nos han llevado si no recuerdo mal. Bueno, era de Gangster, como de Gangster el playback. El Gran Gatsby. El Gran Gatsby. Entonces, a ver, sí que es verdad que Sagunto a mí me gustó más el año pasado, ¿vale? De La Bella y la Bestia. Está mejor La Bella y la Bestia fumada, pero lo que viene siendo Gran Gatsby, ¿no? A ver, os cuento por dónde van los tiros que digo La Bella y la Bestia fumada. En vez de cambiar y de coger y poner el mundo mágico de Bella... O los cuentos de Bella. O los cuentos de Bella, pusieron La Bella y la Bestia, sí. Y La Bestia no apareció por ningún sitio. A día de hoy, después de un año, sigo buscando la bestia. Hicieron la canción de... La Bestia Invisible. Hicieron la canción del pueblo. Por eso, canción por de, eso he dicho la bestia. Lo de que festín. Y en que festín se quedaron. Sí. Vale. Perdón. Y luego, bueno, como última falla de las de Accessit, falla de Zucker de Sueca. Que creo que ¿en serio? ¿La plaza Zucker de Sueca? Sí. Bueno, mira. Ay, ¿qué hizo la plaza Zucker? Hizo una de egipcios. Vale, sí, el primero, que eso los entrevisté el yo. El de la goma Eva. Sí, hay que decir que...
Ah, vale. Pues hay que decir que estuvo bastante. A ver, a mí sí que es verdad que fue de los más flojitos también, como dijimos. Es que, claro. Pero dentro de los más flojitos era uno de los más fuertes. Es que cada uno tenía lo suyo. Cada uno tenía su punto. Y la verdad que también hay que valorar también que cuando vas a la Champions son 15 minutos. Por ejemplo, Valencia tiene que alargar. Pero por ejemplo, Benetuser o Torrente tienen que acortar. Entonces, claro, son muchas veces, vale, y hay fallos, por ejemplo, que sí que se nota lo que se alarga, pero hay fallos, por ejemplo, en este caso, Benetuser muchas veces, es que una vez lleva una versión, entonces muchas veces dices, me va a sorprender porque no sé, sabes la historia que lleva, vale, y Antonio Pardo igual, pero por ejemplo, pues hay plebas que tienen que, o hay plebas que directamente nos alargan, y directa, o nos acorta y dicen, esto es lo que presentamos, esto es lo que es. Y bueno, la verdad que estuvo bastante, bastante bien. Estos es plebas dentro de lo que más flojitos. Pero la verdad que llevaban un buen decorado, la verdad que a mí me gustó bastante. Hombre, yo te digo una cosa, es verdad que no los he visto, pero viendo que han imitado a artistas como Whitney Houston o el musical de Chicago, sí, ya tienen que tener cierto nivel. Son personajes bastante característicos y muy peculiares, ¿no? Son referencias, tener referencias sí, algo importante. Sí. Luego entramos ya a los premios, el sexto premio se lo va a fallar el Raval de Catarroja, que no recuerdo aún. Del Raval... Vamos a ver, hay que acatar lo que diga el jurado, ¿vale? Pero yo, todo el mundo sabemos que Mario es un artistazo, que se lo merecía y todo lo que tú quieras. Pero mi opinión personal, egipcios. Yo se lo hubiese dado a Borja el del Raval. Sí. El premio individual. La verdad que a mí me gustó muchísimo. A ver, chicos, que creo que está Giorgio al teléfono, antes de seguir. Compañero Giorgio, ¿estás ahí? ¿Giorgio? ¿Giorgio? ¿Estás ahí? ¿Guillot? No, no está. ¿Giorgio? Hola. Sí, ahora sí que está, sí que está. Espérate. Hola, buena niñita a todos. Buenas noches. Chicos, intentad gritar lo mínimo porque hoy está esto un poco... A ver, cuéntanos. Pues mira, lo primero, felicitaros por... ¿A nosotros? Por haber sido de los... Sí, sí, claro, porque aquí parece que la Champions, todos los medios de comunicación quieren ir, pero al final van los que van. Y este año creo que solo habéis sido dos medios de comunicación a cubrir una Champions. Uf. De los playback. Sí, la verdad es que sí. Entonces yo creo que el resto de medios también deberían involucrarse un poquito en este tipo de actos, ya que las juntas locales también son fallas, ¿eh? Ya. No hace falta que vayan las de Valencia, que parece que cuando los jueves de playback parece que se acaba el mundo. Exactamente. Pero tampoco, pero bueno. Que se monta el tema de playback, que vienen falleros de muchas juntas locales de toda la comunidad valenciana y que cada año va a más, yo creo que los medios de comunicación deberían pues ir un poquito más y preocuparse también de estos temas, que es importante. Por eso te digo que felicitaros a vosotros, que sois uno de los medios que siempre acude a este tipo de citas. A mí, tú sabes que en este caso nuestra emisora es una emisora muy afín a playbacks. Y yo creo que con nosotros junta no tiene queja, espero que no tenga queja, porque somos de los que más afín estamos. Y cuando, por ejemplo, a mí el pasado domingo me tocó echarles un cable a la delegación de festejos y de, en este caso, de las juntas locales, porque fueron los que estuvieron allí, y estuvimos llevando nosotros la zona de medios. Y yo fui cogiendo, y según iban pasando los playbacks, iban diciendo, mira, aquí que se sienten los montadores. Y era yo mismo el que se encargaba de eso cuando no me toca. Pero yo lo hice gustosamente, ¿eh? Ah, tienes experiencia, sabes cómo funciona. Y eso es bueno, que pero, gente como tú, uh-huh, eche una mano a festejos. Porque juntas locales con festejos son los que organizan todo el acto este. Y es que vino mucha gente. Sí, sí, incluso exacto. Tuvieron intentos de colarse. O sea, ya sí, estamos sí, llegando a una Champions de verdad. Sí, exacto. Se transmitió para colarse. O sea, segundo. Esto te dice o te marca, Sergio, que la gente tiene ganas de asistir a esos playbacks. No, yo creo que cada vez va a ir mejorando el concurso, va subiendo la Champions. Y la verdad es que me sorprendió mucho, por ejemplo, ¿vale? Me sorprendió mucho porque a mí, yo cuando pregunté por la mañana a los de junta, ¿quién va a venir de medios? Y me dijeron, tú. Y falla su VLC, ¿vale? Nuestro compañero Oro, ¿vale? Pues Oro no pudo venir, efectivamente, pero sí que mandó una amiga suya, una compañera suya, fotógrafa, para cubrir el evento. O sea, que quiere decir que desde aquí un saludo muy grande a Falla su VLC, y en este caso a nosotros. Vicent Forriols, por ejemplo, que venía como News FM, vino por la tarde, porque por la mañana no podía. Pero me refiero que en total fuimos tres medios de comunicación y luego nos estamos pegando porque queremos ir todos a los de junta. Espero que el año que viene, junta en la fallera,
¿vale? Esto lo tenga en cuenta y que nosotros, cuando nosotros pidamos las acreditaciones, si pedimos 3-4, que no nos pongan pegas, porque creo que somos el medio de comunicación en este caso que más se lo merece, ya que somos los que estamos siempre a pie del cañón, siempre, porque no fallamos nunca en infantiles, en mayores, en la Champions. Somos los únicos que cubren desde el principio hasta el final. Y yo creo, sí, yo creo que debería, desde aquí la delegación de medios, no sé, aún no sé quién es la delegada o el delegado, me chivaron por extranjeros que iba a ser delegada, no sé si al final ha sido delegada, no lo sé aún. Bueno, tiene la foto y colgada. ¿Ya está subida? Vale, pues ahora diremos quiénes son. Pero me refiero que lo que me da mi rabia es que cuando yo luego llegan los eventos, por ejemplo, de los jueves, que a mí me hacen falta 4 acreditaciones, que son para trabajar, porque encima no son ni siquiera para gustosamente para que vaya alguien, porque es para currar, porque tú sabes que cuando nosotros vamos a trabajar, no vamos a otra cosa, sí. Me deneguen siempre alguna acreditación y da rabia. La verdad, sí, que espero que este, totalmente de acuerdo. Espero que este año se den cuenta de que quiénes están y vamos, de que estamos muy afina junta, vamos, a todo lo que nos digan. Bueno, todo sabes que es recordarlo, ¿no? Sí, no te preocupes, y yo lo voy a recordar, no te preocupes. Recordarlo. Lo iré recordando. Pero muy bien, los playback muy bien. Sí. Nivelazo cada año más. Un momentito, Giorgio, espera. ¿Escucháis compañeros fuera? ¿O está todo sí, rato? Nosotros te escuchamos. El problema es que los que están en Facebook o eso no escuchan ni quien está al teléfono ni a ti. Vale, pues al bajar el altavoz. Subir el altavoz y bajamos los micros vuestros, ¿vale? Sí. Porque son vuestros micros los que acoplan hoy, casualmente. Espera, compañero Giorgio, un momentito, ¿vale? Que están subiendo aquí, ya sabes, cosas técnicas. Hoy tenemos aquí a nuestra compañera Paula, que se está encargando de todo. Esto es lo que tiene el directo. Que sí, sí, sí. Y eso. Espera un momentito, que los compañeros también te quieren comentar algo. Espera, un momentito. Vale. Un momentín. A ver, compañeros, ¿ya lo tenemos todo? Ahora sí que se oye por el Facebook. ¿Te dicen que sí? Es que no te oyen. Vale. Vamos a seguir con el directo. Ya lo sabéis, como nosotros siempre, Unidos Faller, con nuestros directos en las redes sociales. Chicos, ¿ya? ¿Os informan? Espérate. Nos informa nuestra enviada especial. Bueno, Giorgio, cuéntanos más cositas mientras tanto. Cuéntanos, ¿qué pasa? Diciendo eso, que yo creo que un éxito total, un año más, y desde Juntas Locales y Delegación de Festejos, la organización impecable para la masificación de gente y para el evento que es, porque al final es un domingo entero estar allí, ¿eh? Sí, no, además. Que llegue toda la gente de todas las zonas. Yo te soy sincero con lo que te voy a decir, ¿vale? A mí ese domingo no me sale rentable, ¿vale? No me sale nada rentable. Yo me gasté dinero comiendo, me gasté dinero en la sala, como siempre, que siempre me gasto dinero. Lo hago gustosamente, las cosas como son. Pero me da rabia, que es lo que te he comentado antes, que seamos los únicos, en este caso, que los graben, hagan entrevistas y se preocupen, en este caso, por las fallas, porque las fallas no solo están para la foto, ¿sabes, Giorgio? Las fallas, yo pienso que también están para preocuparse por ellas, y en este caso, las juntas locales son importantísimas, el darles esa pequeña importancia, esa pequeña entrevista que tan solo duraba 2 minutos y medio cada entrevista, pero que ellos se fueron contentos, ¿no? Contentísimos. Y si miras nuestra página de YouTube, los vídeos, más de 200 reproducciones cada vídeo en tan solo 2 horas, o sea, que yo estoy muy contento y muy feliz porque las juntas locales han sabido quién es el que les está apoyando en este caso, y somos nosotros con los espectáculos. La verdad es que muchísimas gracias, la verdad, te lo digo. No, gracias a vosotros por acudir y por ser uno de los medios de comunicación que se preocupa de esto. No, yo os lo digo. Las gracias las tenemos que dar nosotros, los falleros, y los que nos gustan los plebas, y nos gustan todos los actos falleros que se hacen en cada comisión o en cada delegación, y que asistir vosotros nos lo acercáis a la gente que no podemos ir. Yo, si no fuera ningún medio de comunicación, no podríamos verlo. Tú sabes, Giorgio, que siempre que podemos, ahí estamos. Intentamos incluso hacerlo en directo, como hicimos el pasado fin de semana, que también hicimos la anterior. Hicimos en directo la procesión de la Virgen, en riguroso directo, vía Facebook Live y por la tele. Y la verdad que fue un placer estar con todo el mundo, 2 horas y media, que no paramos de currar allí, más luego la previa, ¿eh? Estuvo muy bien. Doy fe de ello porque te vi. Por eso. Pero me refiero a que lo hicimos en directo y fuimos la única cadena que lo hizo en directo. Que también hay que decir que ahí estaban todos los medios de comunicación, pero no había nadie en directo como nosotros, ¿vale? O sea, que también ves que las cosas, hay veces que si haces cosas altruistas,
luego tienen su recompensa. Siempre, eso siempre. ¿Sabes? Eso siempre. Por eso te digo que desde aquí también lo he dicho, también agradecer a todos los seguidores, porque hay que decir que más de 21.600 seguidores nos avalan, que creo que a día de hoy son mucha gente siguiéndonos y que cada día, día a día va creciendo, ¿eh? Porque hay que decir que la página va creciendo. Por cierto, voy a informar así a el que nos esté viendo, dentro de poquito programa 1500. O sea que tengo ganas, ¿eh? Tiene que ser una celebración, ¿eh? Hay que hacer algo. O sea, hay que hacer un deluxe. ¿Cuándo es eso? Pues el último programa de la temporada hará el 1500. ¿Y cuándo es? Pues en julio, el último martes de julio. Vale. ¿Hacemos tipo noche de preselección de Fonteta? Pues podríamos hacer alguna cosa así. Así que, compañero Giorgio, ¿alguna cosa más que comentarnos? Nada más, estoy preparando ya preselecciones para ellos. Pues nada, ganas tengo de que lleguen. Ya estamos ahí, ya vamos a preparar todo el dispositivo fallero y peinetero. Por cierto, ¿tú estás en junta? A ratos. Vale, yo lo digo, yo te pregunto. ¿Vale, no, compañero? Quizá de la verdad, pero yo a ratos. Por eso, pues nada, compañero, como siempre, un placer. Vale, cualquier cosa. Y adelante. Cualquier cosa, ya sabes dónde. De lujo. Tú ya sabes que cualquier cosa ya sabes dónde nos tienes, ¿vale, compañero? Venga, un abrazo a todos. Un abrazo, hasta luego. Adiós. Bueno, pues ahí tenemos a nuestro compañero Giorgio Guillot, como siempre, pues darle las gracias por estar apoyándonos. Y en este caso, pues ha sido. Uy, cómo soy ahora. Cómo engaña el teléfono, por Dios. Como agobia el teléfono. Bueno, hay que decir que, como siempre, darle las gracias a Giorgio y a todo el equipo que el domingo pues estuvo también pues apoyándonos, porque hay que decir que fuimos tres personas, pero la verdad es que yo me lo pasé muy bien. Más luego los apoyos que tuvimos extras, porque hay que decir que tuvimos también a... ¿Cómo se llama la chica que estuvo con nosotros toda la mañana? A Saray. García Lorca, porque estuvo apoyándonos también. Sí, o sea, la verdad es que sí, ¿eh? Además viene muy bien que estuvo te apoyen. Estuvo con nosotros allí, la verdad, y fue una ayuda bastante grande. La verdad es que sí. ¿Lo escucháis bien? ¿Os escucháis bien a vosotros? Sí. Vale. Pues ahora perfecto. Vale, es que os he bajado un poquito en la mesa, que tengo que regular esto, que se ve que lo han cambiado otra vez. Dime, compañera. Continuamos, vale. Laura, es que sí. Aquí se me está acumulando un poco el Facebook, pues la verdad. Por eso lo digo. Pero entre unas cosas y otras. Entonces, dime. María Adelantado, Marisa González, que se unieron. Aroa Pastor Potts, que nos puso uno de los corazoncitos, el que tanto te gusta a ti, que lo sé. Ay. Un besote enorme a mi chica. Dentro de muy poco veréis decoración nueva. Sí. Sandra Messenger, que nos ha mandado, os vi desde arriba, jajaja, aquí una torrentina que bailó. Ah, gracias, gracias. José Quesada, Estación Canalla, Vicente Fernández, hola, Luis José. Oviedo, que se unieron. Guillot, pues en el momento que te ha dicho Aida que lo llame. Que le llames. Aida, hola Fisi. Mi primo. Esperanza Suárez, Raquel Jim Rom, Leire Juan, que se conectaron. Raquel, que dice hola chicos, besos. Paula, te veo. Sí, Raquel, hoy estoy jugando al escondite. Y me has pillado. Fisi Fernando, que dice hola a todos, todas. Aida, que le contesta, ¡primito! Bueno. Y Alicia, espérate que no he acabado. Alicia, vale. Blanco, Laura Blanco, que se conectaron. Saludemos. Laura Blanco, que saludemos. Hola, hola. Lauri. Ahí mi teta. Seguro que nos está viendo también mi sobrino. Sí. Moisés Eduardo, que se conectó. Saludos. Raquel Jim Rom, se oye, sí que se oye. Ahora sí que estamos. Ole, por cierto, Raquel, ponte buena pronto, que te queremos a tope como siempre. Tampoco pachuchilla. Ay, ay, ay. Y luego Aida, como no, que saluda a Carol y a Chris. Y luego, por último, Esperanza Pradas, que se unió. Y ya ha terminado de momento. Madre mía, bueno. Elena. Desde aquí, Elena Polo. Y Elena Polo también, que se conectó. Es que a mí aquí no me sale. Es la mamá de la fallera medio infantil de Ortega Juan Ramón Jiménez. Pues nada, pues un saludo muy grande, que además la vimos hace poquito. También mandarle un saludo muy grande, muy, muy, muy grande a uno de los grandes playbackeros, que en este caso es Moisés, que lo habéis comentado. Mandarle un saludo enorme, porque gracias a él, los playbacks también son como son hoy en día. La verdad es que gracias a esas fallas que han hecho playback tantos años, las fallas de hoy en día son como son. ¿Qué tienes frío, compañero? No, déjalo mejor. Vale. ¿Seguimos con los premios? Seguimos con los premios. Cuéntame. Bueno, pues nos habíamos quedado en sexto premio falla el Raval de Catarroja, como había dicho nuestra compañera Maite. Mario lo hizo estupendamente, es un crack en escena, pero hay que decir que Borja, que tuve la suerte de entrevistarlo, que Borja iba como de Egipto y envenenaban al príncipe para hacerse con el reinado, ¿no? Y la verdad que tanto él como ella, pero es que él daba miedo. Desde que salió. Yo es que quiero decir que se fue.
aunque no bailara ni hiciera nada, eran los gestos, la cara, bien caracterizado que estaban. Es que nos tirábamos en las sillas, ¿eh? Ya no caracterizado, o sea, era la interpretación que él tenía. Hubo un momento que se le cayó una espada bailando. Una espada, bueno, sí, sí, sí. Y se le cayó justo, pues nada, enfrente mía, y de repente se agachó de tal manera que... Y te asustó. Y tú, que no te asustas. Que se nos tira encima, pues, ¿no? Pues, sí, la verdad que para nosotros el premio a mejor actor era para él, pero bueno, el jurado, o sea, la decisión, le verían algo a Mario. Esto es lo que hemos dicho siempre con todos los jurados. Por supuesto, ¿no? De fallera al mayor, claro, el de corte, de todo. Luego, cada de todas partes. Como quinto premio fue la falla de Josep Antoni de la Pobla de Vallbona, que bueno, llevaron, parecía la película Burlesque de Cher. Sí. Que la verdad que hay que decir que fue... A mí me gustó muchísimo. A mí me llegaron a intimidar, te lo puedo decir, Maite. Sí. ¿Por qué? Resulta, bueno, salió un chico que hacía baile de competición. Yo, bueno, yo lo había hecho baile de competición, entonces se nota, ¿no? Y la bailaba, te puedo decir, Maite bailaba como Los Ángeles ese chico. Y bueno, y hay un momento que sale, además sale con un tacón rojo, un legging, con llevaba rastas, parecía llevaba tiras de piedras en la rasta. Con la barba pintada de amarillo. Con la barba pintada toda de purpurina, bueno, muy chulo. Qué bien. Y hubo un momento que se puso todas en línea y estaban haciendo el este de y solo hacía que mirarme a mí. Y dice Maite, y me hacía así Maite y yo, ya. Y llegó un momento que hice así como diciendo, me estás dando un poquito de miedo. Me estás poniendo. Además, luego en la entrevista se lo dije, lo entrevisté a Maite y le dije, que sepas que me has intimidado y me has dado tal. Y bueno, igual te había cogido como punto de referencia y que le dije a Maite, lo necesitas. Que esa era la cuestión. En eso consistía. En eso consistía. Claro, ahí está. Me puso nervioso, ¿eh? Yo dije, uy. Mira, no me puse ni de nervioso. Luego también hubo un momento ahí de que, bueno, es Cristina Aguilera, ¿no? ¿Quién sabe en esa película? Sí, Cristina. Brutal y Cher. La que hacía de Cristina. En Aguilera llevaba un maillot, ¿vale? Color carne, claro. En la película se ve que le quitan el sujetador de perlas que sí, llevan y tal. Sí. Pero la tapan con unos abanicos. Sí, pues igual. No nada. No, igual, vale, pero por desgracia engancharon mal y cuando se dan el sujetador, creo. Buenas noches. Seguir. Y resulta que, bueno, cuando lo pusieron el sujetador tal, lleno de perlas. Y cuando se lo quitaron, se ve que se engancharon un collar de perlas. Sí. Estiraron y cuando estiraron rompieron todo el collar de perlas por el escenario. Sí, padecimos, porque llevaban tacón de baile y decimos, como patinen, digo, ya verás tú, digo, Maite y yo dijimos, alguna tenemos que coger así. Sí, no, el escenario. Hicieron así, quedó muy bonito, tengo que decirlo. Sí, claro, pero yo sé que la verdad que hubo un momento que también Maite dijo, ya lo han cambiado de vestido. Detrás de dos abanicos la cambiaron de vestido. Y la verdad que a mí yo dije, a mí está dentro de los 6 premios, pero claro. También luego el jurado es lo que decimos. Una cosa es lo que veamos nosotros y otra el jurado. Lo que hemos dicho siempre. Y la verdad, la que hizo de Cher, también la mujer, era ya, bueno, una mujer ya, o sea, no eran 15, 16 años, ni 20, o sea, y la verdad es que lo hizo estupendamente. Luego, como cuarto premio, fue la falla 2 de mayo de Paterna, que un besito a Juan Villacarlos. Hicieron Sister Act, el musical. Ah, mira. Pero la verdad es que para Maite y para mí, por ejemplo, incluso para Sergio, era Guppy Golden. La que hizo Guppy Golden era la mejor actriz, o sea. ¿Guppy Golden? O Golden, como sea. Golden. O Goldberg. La que Golden hacía, la que hacía Golden de... Golden. Es que la ha llamado Guppy Golden. Sí, de la llevó la de Lepanto. La chica de Lepanto, la Winnie Houston. Que te soy sincero, claro. Que te soy sincero, yo se lo hubiera dado a la Guppy Golden que dice Quique. O sea, bueno, más que a la de Lepanto, no, pero que me refiero que ahí te doy la razón a ti. Goldberg. Bueno, la negra que sale en Sister Act. Ahí. La chica negrita. Pues se lo daban todos, ¿eh? Yo... Sí. Y la verdad que a mí me gustó mucho, hubieron muchos momentos de interpretar, de tal momento que ella la meten en el este y saca del bolso pues unas bragas rojas, el cigarro, la fue una pasada y la verdad que es que la interpretación de ella era tal cual la de la película, o sea, fue una... El que los quiera ver tiene los vídeos en YouTube, ¿eh? Sí, eso iba a preguntar, digo, ¿se pueden ver ya? Luego, lo veremos. Se pueden ver desde la misma noche por la noche, o sea, sí. Que yo ya me encargué de que estuvieran en internet pronto. Bueno, yo el tercer premio sí que es verdad... Que todo, bueno, mucha gente decía, guau, mami, fue Valencia, fue Islas Canarias Trafalgar con un. Ay, tras el olvido, un lugar tras el olvido. Pensábamos todos, dice, madre mía, cuando empezamos a decir, guau, se comen a Valencia. Y la verdad que lo supieron salvar muy bien. Bueno, lo alargaron, al principio lo alargaron. Y la verdad que nos sorprendió bastante porque miramos y dijimos, madre mía, se los comen. Y Maite y yo nos miramos como diciendo, madre, ¿qué va a pasar con ellos? Sorprendido, no, porque no. Se subieron, se motivaron de tal manera. Lo hicieron muy bien. ¿Qué canción has dicho? Era como una fábrica de juguetes que tras el olvido los abandona. ¿Ah? Y entonces se vuelven todos pues con lentillas blancas, ojos blancos. Sí, como mal rollo, ¿no? Os cuento. Sí, según entendí, a raíz de ver la que hacía de niña, es una chica que pasa de niña a adolescente. ¿Tipo y deja Story? Y deja su... Es sí, igual, Story. La misma película.
Vale, y entonces está jugando con una muñeca bailarina y tal, y entonces se empieza a dar cuenta que se va haciendo mayor, se quita la diadema, que por cierto me atacó, no la tiró a nosotros, nos cayeron muchas cosas. Hombre, quitó, es lo que tiene estar en la primera fila. Se quitó el canesú, claro, en la otra está el jurado, no vamos a tirar hacia el jurado. No, evidentemente. Se quitó el canesú, lo tiró, entonces ya era como de mayor. Ah, entonces... si le da más salseo a los medios de comunicación. La bailarina, claro. La bailarina al final acababa en el olvido y luego no la querían, sí que la querían. Bueno, la verdad que nos sorprendió bastante, con mucha fuerza, muy cañoso. Y yo lo dijimos, ya veremos. Yo no me esperaba un tercero tampoco, pero bueno, la verdad es que yo sí que los tenía entre los seis primeros. Qué bien. Luego, como el año pasado, esto es igual que el año pasado, siempre cuando vimos los plomos dijimos, o Lepanto que es Torrente, o Antonio Pardo es Torrente. Que es Benetuser o Antonio Pardo es Torrente. Ganó el segundo premio Antonio Pardo, como el año pasado, Antonio Pardo de Torrente. Que la verdad es que a mí, yo lo hubiera hecho al revés, primero o segundo, pero bueno, lo decimos. Yo ahora daré mi opinión referente a los playbacks, no os preocupéis. Vale. Que me están preguntando, que de mi opinión. Dice, Sergio, no das tu opinión, ahora, no os preocupéis ahora. Que ahora os doy mi opinión. Y la verdad que el playback de Antonio Palabra que estuvo muy chulo, muchos cambios de vestuario, así que es que de primera fila, por ejemplo, Maite y yo lo hablábamos, muchas veces te mareas. Claro. Porque ves muchos pies. A ver, yo cuando de los míos también lo diré. Pero yo veo, son espectaculares, Lepanto. Es espectacular, pero 32 personas en el escenario. Llega un momento que no sabes dónde mirar. Gente. ¿No hay un límite de personas? No suele haber límite. Solo hay límite en individual, que un máximo es de 3 personas. Correcto. Pero en un grupal, como si quieres colocar 100 personas en el escenario, que no cabe, ¿no? Pero, sí. Y la verdad que fue un playback y va de Daddy Cool. No des ideas de lo de las 100 personas, no des Bonnie ideas. Bonnie, ¿no? Era Daddy Cool, las canciones de aquellos años. Sí. Y la verdad que estuvo muy chulo. Era un concurso de baile de los años 80 y la verdad que a mí me gustó bastante. Estuvo muy movido, muy movido. Y bueno, el primer premio fue allá Lepanto de Benetuser con el gran guardaespaldas, que la verdad que fue, bueno, el decorado y todo, la verdad, pero era un poco diferente a Daddy Cool. Daddy Cool era todo el rato pimba, 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 y en guardaespaldas sí que habían... Ahí lo tienes. Y la verdad que entonces sí que sabíamos que primero o segundo iba a rodar entre Benetuser y Torrente, pero mucha gente dijimos, lo van a tener difícil, y yo creo que el jurado lo tuvo muy difícil entre los seis primeros. Entonces, para mí la verdad que hubo mucho nivel en esta Champions, yo por decirte que más que el año pasado, y tengo que decir que la organización y en sí la gente, mejor que el año pasado. Qué bien, bueno. Eso para mí, serio. Para mí. Que vayan evolucionando. Y que bueno, desde aquí, perdón que te corte, Aida, continúa. No, ya está. Ah, vale. Está pues bien, que se vayan mejorando las cosas. Desde aquí darle la enhorabuena a esa delegación de festejos y esa delegación de juntas locales que lo hicieron muy, 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 pero que muy bien. Desde aquí darles un gran aplauso. Sabes que no puedo aplaudir, que si no distorsionan los micrófonos así un poquito... Vale, pero desde aquí a todos, además que yo sé que tenían ganas de que llegáramos nosotros, porque encima yo tuve la oportunidad de ver a los jurados nada más entrar por la puerta, me los presentaron y me encantó mucho sus currículos. Fíjate lo que os digo, igual que tanto digo una cosa cuando digo una otra, tema jurados, me encantó el jurado que eligieron, no eligieron los típicos jurados de Valencia, supieron elegir de fuera. Y la verdad es que unos currículums muy, muy interesantes. Yo desde aquí os digo lo de siempre. Yo me ofrezco cuando queráis. Ya sabéis que yo soy experto en el tema. Junta de la Fallera, ya sabéis dónde tenéis un jurado. Cuando queráis, lo dejamos ahí. Si no, luego me pegan pa'l pelo. Bueno, también estuve hablando... Bueno, voy a deciros también un poquito. Estuve hablando con Sandra de la Antigua para ver si podemos hacer ya en breve la charla. Así que estamos a ver si terminamos las negociaciones para hacer esa famosa charla. Hay que coger 4 ponentes, así que estar muy atentos porque ahí estaremos también con esa charla, a ver si en breve terminamos de negociar. Hoy no he podido porque he estado un poquitín pachuchín esta tarde, pero he de tener claro que lo más pronto posible estaremos haciendo esa famosa charla que tenemos ganas, porque ahora ya ha terminado la Champions, ahora es cuando podemos hacer la charla, ahora ya que ha terminado la Champions. Más cosas, chicos, más cositas, referente a las opiniones de los playbacks. Sí, efectivamente, yo no le hubiera dado... mira que me gusta la Falla Plaza Lepanto Benetuser. Yo esta vez vi mucho más fuerza en el escenario a Torrente, pero el jurado soberano, el jurado elige. A mí, en este caso, me gustó muchísimo más Torrente. Además, se lo dije a los tanto a Benetuser como a los miembros de Torrente. Se los dije que me gustó muchísimo más, en este caso, Torrente. Lo hicieron muy bien las dos fallas, las cosas como son. Y el resto, también insuperables. Pero yo en mi caso hubiera dado en este caso a Torrente, o sea, os lo digo porque cada uno tiene su manera de opinar, pero tuvieron mucha fuerza en el escenario y se notó esa fuerza y esas ganas de bailar y de vocalizar, porque que sí que una vocalización de 10, ¿eh? Mucha gente pensaba que estábamos preparados, pero primero Torrente y segundo Benetuser, y cuando vimos
segundo Torrente nos queda, o sea, nos alegramos porque sí, eran los dos un poco subcampeón y campeón, o sea, nos daba igual, en verdad nos daba igual el orden, pero los queríamos ver arriba, ¿no? Pero sí que es verdad que te esperan y de repente dicen, no, segundo premio Torrente, te alegras, pero es decir, uy, me han tocado un poco, pero bueno, claro, te haces tu quiniela y... yo la verdad que me alegré mucho, y porque tanto a la gente, conozco gente de las dos fallas, la verdad que me alegro mucho. Bueno, cuéntame, tenemos Facebook, ¿verdad? Un poquito. Venga. Esta vez poca cosita. Cuéntame. Sí, yo ya no me he metido más con nadie. Esperanza Pradas, que nos saludaba de antes. Rosa Mari Folgado, hola chicos, chicas. Y Vicente Cervera y Aran Fernández, que se unieron. De momento, hasta ahí lo tenemos. Pues si nada. Aquí los compis han visto a alguien más que se me haya no, podido escapar. Nada, ¿no? Nadie, ¿verdad? No. Nadie. Pues nada, seguimos con más cositas. Tenemos, vamos a, voy a meterme en fallas.com, pero que me ha dicho Giorgio, ya tenemos la foto oficial. Vamos, así que, ¿de la delegada de medios? De todos, ¿ah? Evidentemente. No, ay, solo de la junta directiva. La junta directiva. Me he perdido. Que yo tengo ganas ya de... Sí, es la que tengo delante, sí. Yo creo que me voy a llevar. ¿Tú la tienes? Sorpresa. ¿La tienes tú, la junta directiva? Sí. Pues ala, léemela tú, porque yo aún no he conseguido abrir la página. A mí me cuesta más. Lo que es la noticia en sí, ¿no? Sí, digo sí, yo, claro, porque claro. Junta directiva de Junta Central Fallera. Ah, espera, que está puesto en... Espera, el ejercicio 2018-2019. La novedad en Wine será la incorporación de Daniel Buch. No, esa no. A ver, esa no. Yo, menos mal que he dicho, si es la que tengo delante, sí, pero no. No. Esa no, yo te digo la de todos los delegados. Pues. Fallas.com es. Meteros a ver, yo a mí no me sale aún en fallas.com publicado. No, no sale todavía. Si no le sale a Paula en el ordenador. Voy a meterme en Facebook a ver si lo hubieran publicado en Facebook. Sí, lo último es lo de Alicante. Las Bellas. Que ahora, también ha sido las proclamaciones o exaltaciones. Ahora hablamos de eso. Chicos, podéis hablar si queréis mientras sí. tanto de eso. Si queréis. Bueno, no, yo quiero decir una noticia. Ah, pues venga, no, venga. Noticia, a ver, es un evento, es una fiesta en Barón de Patrais, Cuenca, vamos en Fenollar, que es la feria, la fiesta del, de Rocío. Sí, de Rociera, sí. La feria de abril, pues la aquí fiesta, está, directiva. Y la verdad que, bueno, estaremos ahí el todo el domingo con quinto y tapa, comida, bueno, estaremos flamenqueando allí, como yo digo. Y con rebujito. Así que bueno. Ah, vale. Si llego el martes, llego. Aún no han publicado nada, ¿eh? Aún no han publicado nada. ¿No, verdad? No, aún no han publicado nada. Aún pone la última noticia es de hace 9 horas, o sea que no. 10 minutos he encontrado yo. Pues el martes, ¿sí? Que pues viene. La prensa fallera demana que delegats y secretaris de Junta Central Fallera perales falles de neu esperen la seua primera foto oficial. ¿Eso cuándo? Y ditifet. Hace 11 minutos. Pues hace 11 minutos. En el Facebook de Junta. Pues no lo veo. Oye, estoy un poco perdido yo, ¿eh? No, igual es que a lo mejor va más lenta la conexión. Pues aquí pone algo, a ver. A ver, comentarme. A ver, espérate. Espérate, es que me acabo de dar cuenta que me he metido en el tweet. Ah, en Twitter. En Twitter. En el tweet. Seguramente en Twitter esté publicado ya y en Facebook aún no les he dado tiempo. Es normal, ¿eh? Es normal. A ver. Si este es el Face. Ah, no, no pone nada. Bueno, sí que está nombrando a Buch, a Daniel Buch. Y un poquito el currículum que tiene. En Twitter sí que está. Sí, por eso que no. Ahora mismo. Pues nada. Es lo único de lo que habla en este momento. Face. No está, ¿eh? En Twitter está. ¿Está en Twitter ya? Sí, en Twitter está. Pues cuéntamelos en Twitter, ¿qué pone? A ver. Eso. Es que no pone nada más. A ver, aquí parece que pone algo. No sé si, a ver, pone. Bueno, nada, habla de Daniel Buch. Dice, en lo que concierne al resto de los vicepresidentes, Pere Fuset vuelve a confiar en el equipo que le ha acompañado este año fallero. Eso es lo que había abierto yo. Javier Tejero, Montse Catalá. Vale, lo que pone en tuit es eso, lo que he leído con la foto. Pues nada. Ple Junta Central Fallera, la premsa fallera ha demanat que delegats y secretaris de Junta Central Fallera per a les falles d'Eneu esperen la seua primera foto oficial. I dit i fet, encara que no estan tots ni totes. Sort i gràcies per la vostra dedicació. Pues nada. Nada, pues no hi ha res més. Pues desde aquí un saludo muy grande y cuando sepamos los delegados pues los comentaremos la semana que viene, porque seguramente la semana que viene sí que los tengamos ya, porque nos hayan pasado un correo con todos toda esa información. Bueno, vamos a continuar hablando de más cositas, más novedades. Vamos a hablar de las preselecciones, porque hombre, sí que sabemos... Tenemos la inscripción hasta el próximo día 13 de junio. Se podrán inscribir, que sea el último día, ¿no? Por lo que hemos... Sí, es el día en el que termina el plazo. Y ahí estará el listado, saldrá la semana siguiente, el listado de todas esas candidatas
candidatas a falleras mayores de Valencia, porque repito lo que siempre digo, son candidatas a falleras mayores de Valencia, no a cortes de honor, no nos equivoquemos. Aunque luego, evidentemente, hay algunas que se quieran quedarse en la corte, sí, pero son candidatas a fallera mayor de Valencia. Vuelvo a remarcar, porque o remarcamos o la gente no se entera. Uh-huh. Porque son siempre candidatas, nunca son a fallera mayor de Valencia, nunca son a cortes. Porque las la gente, fechas de los sectores no se saben. Aún no, que eso hasta no, final de mes. Están, nos están solicitando ahora. Bastante, bastante que sepamos ya el cierre de. Yo como ya sé en qué falla se hace el sector Cruz Cubierta. Supongo en tu sector y en la calle, porque siempre se hace en la calle. Uno lo hace en la calle y otro lo hace en el río. Ah, muy bien. En una falla tengo presidenta y en la otra presidente. Ah, muy guay. En la otra hago playback y en la otra ni me muevo un dedo. Tienes una de cada. Lo tengo todo. Todo. Es que Quique da una de cal y otra de arena. Lo tengo todo, papi. Ya. Bueno, ya hay ganitas, soy de preselección. Yo creo que sí. Yo, además, yo soy más de playback, yo soy más además, de preselección. No, yo soy de preselección también. Este año la novedad que vamos. Yo soy más de playbacks. Además, este año, chicos, la novedad que vamos a tener es que no nos vamos a ir de vacaciones en julio. No. Continuaremos todos los martes a partir de las 10 de la noche con ese especial preselecciones. Se llamará Univers Fire Especial Preselecciones, evidentemente. Y a Sergio le voy a dar una alegría. A ver, cuéntanos. El último fin de semana sí que estoy. No sé por qué, pero en me la me batalla imaginaba. Y en la puncha. No sé por qué, pero me lo imaginaba. Sí, ¿sabes? Sí, verdad. No, no sí, sé verdad. Por qué lo sabía. Nos iba a fallar, pero sí. Mira. Sí. No, he dicho, yo no puedo fallar a mi equipo. Qué no falso, puedo. En un principio te ibas de boda. A mi pack, yo no le puedo fallar a mi pack. No seas falso, que en un principio. No compañero, no seas falso, que en un principio te ibas de boda, ¿eh? Anda, que. En principio, pero yo digo, qué verdad. Mejor cumpleaños. Mejor vamos de cumple todos. Claro. ¿Verdad? Nos invitas a todos los de la cadena y vamos de cumple. Es tu cumple también. Cae martes. Bueno, mira que martes, pues aquí esperamos la tarta. Claro. 24 de julio. Pues aquí esperamos la tarta. Y el de Silvia el 26 de julio. También esperamos la tarta también. Aquí. Nos lo celebramos juntos. Qué festival. ¿Cómo nos vamos a poner? Porque ahí pagan los cumpleañeros. De hecho, escúchame, ¿cuándo has dicho que era el último programa? El día 31 o 30. Ay, menos mal. 31. Ya, mira, celebramos los 1500, mi cumpleaños. Todo digo, junto. No puedo ser. Va a ser una más todo de una. Bueno, pues eso. Bueno, sí, que ya más. Iremos informando en el Facebook de ese programa 1500 lo que queremos hacer para que pues tengáis ganas de hacer cositas con nosotros. Ya lo diremos. Además, algún sorteo vamos a hacer también. Esperanza Pradas, que ganitas de preselecciones. Sí, pues nada. Yo también tengo muchas ganitas, muchas. Esperanza. Por cierto, Esperanza, ¿cómo te anuncias? Seguimos. Ahora que ahí te queda. Ahora queda. Si no te ha quedado claro. Es que ahora cada vez que me diga algo, lo digo, se anuncia. Dice, apagado fuera de cobertura en este momento. Bueno, vamos a seguir después de este momento publicitario. Bueno, ¿qué nos queda, compañeros? Yo a mí ya no me queda aquí nada, o sea, hoy estoy muy light. ¿Paula? La verdad, nada, lo único que puedo comentar yo, pues que el domingo por la mañana, unos cuantos sectores más, tuvimos el besamanos. Yo es la primera vez que iba, tengo que decir que no es que sea yo muy aficionada a estos actos, pero sí que es verdad que mi querido presidente tampoco me ayudó mucho al decirme que... suele pasar. Él era el tercer año consecutivo que iba a este acto y que el año pasado y el anterior el hombre, yo no digo que este hombre no lo hiciera con ganas, pero por lo visto los años anteriores se ve que le quedó al hombre que lo hizo pues un poquito más ameno, más divertido, ¿no? Sí, y un poquito más corto, o sea, más ameno y un poquito más corto. Yo la verdad es que no, de 15 o 20 minutos como mucho que me habían dicho, la verdad es que perdí la cuenta. Y entre que no soy muy dada a estos actos, con todo respeto del mundo, pero no soy muy dada, y que casi me duermo, vamos, yo lo siento, yo solo me quedé con la... Yo tengo un problema y es que cuando hay dos palabras que no entiendo, mi cabeza desconecta automáticamente. Prometo que no lo hago adrede, porque cuando me doy cuenta, digo, Paula, por favor, vuelve, entérate de algo, porque como te pregunto vas a quedar, pero vamos, muy fatal, mal. No. Por debajo. Entonces, pues algo me enteré, pero llegué a tiempo de enterarme de los gusanitos de seda. No me preguntes mucho más porque ya no sé de qué más. Bueno, lo siento, pero bueno, pues yo dentro tengo de lo que cabe, entre fotos y tal, bien estuvo, bien. Yo tengo noticias, compañeros. A ver, adelante. La Plaza Segovia, doctor Tomás Sala, ¿qué? Nos presenta su cuadro de honor 2019. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué dices? ¿Qué? Sí, ya. ¿Qué? Digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?
nos presenta su cuadro de honor a la fallera mayor y al presidente, Amanda y Vicente, y la enhorabuena a chicos y chicos, me ponen. Y a los presidentes infantiles, el presidente infantil Marcos y a la fallera infantil Valeria. Dime, Paula. Bueno, Bea Pérez, hola a todos, y esta es la buena. Esperanza Pradas que te contesta. ¡Ay, Sergio! Iré al cumple y así empezamos temporada. ¡Zasca! Pues nada, pues si empiezas a hacer temporada, yo encantado, ¿eh? Aquí te esperan los compañeros, ¿eh? ¿Verdad, Quique? Sí. Bueno, también tenemos más noticias. ¿Más? Tenemos más noticias. Cuéntanos, cuéntanos. O no tenemos ninguna, nos mandan cositas. Porque aquí no llega ninguna. Desde la falla Cacias Picayo nos presentan a sus artistas falleros de este ejercicio 2018-2019, sí, lo he dicho bien. Sí, sí, sí. Que serán Cristian García para la infantil y, repite, Alberto Rivera para la grande. La verdad es que desde aquí le daré enhorabuena y que seguro que va a hacer un gran trabajo. Venga, seguimos. Tengo más, cuento más. Sí, sí, cuenta. Es que al final la falla Alberique Héroe Romeu presenta sus falleras mayores 2019, que en este caso es Ángela Martínez Domingo y Marta Sánchez. Uy, mira, Marta. Uy, mira. Sánchez. No es Marta Sánchez Guna, no es esa Marta Sánchez. Le pido un poco mayor para ser infantil. Y desde aquí pues también le mandan un saludo muy, muy grande. Luego también tenemos, porque hay que decir que esto no para, la falla de Plaza del Negrito, tenemos sus falleras mayores 2019, que en este caso es Marta Olmedo y Sofía Beach, que bueno, que les han dado la enhorabuena desde la falla Plaza del Negrito. También tenemos desde la falla Rodríguez de Cepeda Lorenzo Palmillero al cuadro de honor 2019, que tenemos a Carla Chulvi, a Paula Piquer y Ángel Moreno. También la enhorabuena a los tres. Ya estamos con las cosas, otra Paula. Sí, sí. Mira que te mola, ¿eh? Es el año de las Paulas, así me gusta. La falla en la Marina Puerto de Sagunto nos cuentan que ya tienen artistas falleros, que son Mario Gual y Raúl García, Pertusa, para las fallas tanto como para la mayor como para la infantil. O sea, supongo que cada una, es que no nos lo dejan claro en el artículo. La falla General Barroso Litógrafo Pascual Yabat, que supongo que tendrán que cambiar el nombre de la falla en breve. Nos cuentan, les dan las enhorabuena a sus falleras mayores Irene y Carla, también, que creo que serán las nuevas falleras mayores. También, y a su presidente, ¿cómo se llama el presidente? Que tú lo conoces, compañero Talón. ¿El qué? El presidente de la falla que acabo de decir. Yo no lo conozco de vista, pero no sé cómo se llama. Barroso, no sé el nombre, lo conozco, pero no sé el nombre, me acuerdo. Vale. Bueno, pues también la falla Pie de la Cruz, Juan de Villarrasa, nos cuenta que ya tienen artistas falleros para este ejercicio 2018-2019, que en este caso es José Ramón Devis, para la falla grande, y para la infantil David Ojeda. También un saludo muy, muy grande, porque como siempre pues nos van contando cositas. Luego, como última noticia, a ver si voy leyendo un momentín, chicos, que es que aquí ya sabéis que las webs pues va un poquitín lento, ya sabéis que el internet pues va como va por las noches. Y la última noticia, ya la última, la falla Matías Perelló, Luis Santángel, de la zona de Ruzafa, porque ya sé que sé dónde está, nos presentan a sus artistas, que ya tienen sus artistas, que en este caso es por segundo año, a Fernando López Caballero, y sin duda un orgullo para la comisión, vamos, que es una maravilla. Y además van a tener pues a Santa Eulalia, para Santa Eulalia, para la infantil. Así que desde aquí un saludo muy, muy, muy grande a todas esas comisiones y muchísimas gracias por la noticia. Aún las tengo noticias. Yo una última, última. Ah, ¿te acaba de llegar ahora? Muy bien, pues venga. No, cuéntanos. No me acaba de llegar, me acabo de acordar que es peor, porque encima viene de casa. Pues venga. Darle enhorabuena a nuestro presidente infantil de la falla Monte Olivete, que ya tenemos a Rubén Cardenete Descalzo. Ole. Pues nada. Y con él completamos el cuadro de este año. Pues nada, pues desde aquí un saludo muy grande a la falla Monte Olivete y uno y a todas, y a sus falleras mayores y al subpresidente infantil. Pues vamos a seguir, vamos a terminar ya el programa de hoy. Vamos a terminar el programa de hoy porque yo creo que ya va siendo hora que terminemos, ¿no, chicos? Que ya son las 11 de la noche. ¿Se pasó? Sí, ya se ha pasado. ¿Qué tal ha estado? ¿Os ha gustado? ¿Nos ha gustado? Sí. Bien. Sí, bien, aceptable. Esperamos la Champions del año que viene. Sí, bueno, pero con un poco menos de incidencias. ¿Hubo alguna incidencia? Pero vamos, nos la pasamos muy bien. Bueno, también darle un saludo muy grande a donde nos fuimos a comer Maite y yo, que comimos la leche de bien. ¿Qué comió? Yo comí un bocadillo de pan tumaca con jamón serrano y una
Y un agua. Bueno, pues eso, que se tomó, fue más light que nosotros. Nosotros. Oye, pero te tapeo. Bueno, pues como lo he dicho, uso. Pues eso, igual. Yo seguí la tradición. Anda, que a buenas horas se conecta por aquí, Quique Talón. ¿Sí? ¿Quién es ese? No sé, uno que nos va a decir adiós. Bueno, Quique Talón. Vamos a decir adiós. El gemelo. Quique Talón, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Maite Rosselló, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Espera, Sergio. A ver. Tengo que mandar un beso. Venga. Hacia allí o hacia allí. No sé por dónde me estará viendo. Ahora sí. Porque mañana es el cumpleaños de mi madre. Ah, pues para allá, para allá. Entonces para allá. Entonces manda un besito. Felicidades. Y bueno, pues nada, pues felicidades. Aida, hasta el próximo lunes. Sí, claro. Que conste. No, es que tengo un follón de días en la cabeza. Me ha pasado. Me ha puesto una cara de perdona, como que hasta el próximo lunes. Digo, sí, hasta el próximo lunes. Ha sido el déjà vu como lo de Carmen. Sí, sí. Es que no estoy ubicada. Sí, ya te veo, ya te veo. Bueno, Paula, también hasta el próximo martes. Buen anillo, el próximo martes más. Muchísimas gracias hoy a nuestro compañero que nos estaba apoyando, a Dani Zaragoza también. Un saludo muy grande, compañero. Está desde las sombras. Sí, sí, la verdad es que sí. Lo hemos tenido aquí. Y bueno, nos vemos la semana que viene, chicos. Espero que lo hayáis disfrutado, os hayáis pasado bien. Que espero que nuestros televidentes también se lo hayan pasado muy bien con nosotros, porque yo sé que gracias a nosotros tienen toda esa información fallera. Y bueno, que la semana que viene más y mejor. Lo dicho, volvemos, lo dicho, la semana que viene a partir de las 10 de la noche. Adiós. Adiós. Adiós.